Amigos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Bueno, como habéis leído en la miniatura, hoy voy a hacer un top. Lo que no sé es cuántos he traído de vez en cuando los voy sacando, mis pequeñines. Son los cuchillos que más utilizamos en nuestra salida, los cuchillos secundarios o que llevas en el bolsillo o en el cinturón. Permiso. Que me tomo un cafetito, os enseño mi colección de pequeñines que va aumentando. Van desapareciendo algunos, porque hago algún trueque, claro. Pero tengo unos cuantos todavía. ¿Queréis verla? Bueno, venga. Lo primero, me vais a permitir que voy a hacer un cafetito. Tomo algo calentito. Un cafetito que sabéis que siempre viene muy bien. Me he traído el Jet Boil. Es lo más seguro que hay. Y nada, vamos a ponerlo en marcha en un momentito y listo. Es una pasada de sitio. Vamos a empezar. Lo que no sé, no me he traído ni una mantita ni nada para ir poniéndolos, pero bueno, tampoco pasa nada. Igual caben por aquí, en la mochila, encima de la mochila. Bien, pues bueno, vamos a empezar, si no os parece mal, pues por el que he utilizado para cortar el envase del Nescafé. Y es, bueno, el Mercenaries. Es este. Un cuchillo de la casa HX Outdoors, que hacen el Brothers, el Rock también hacen unos cuchillos muy interesantes, muy muy bien de calidad, acero de 2, cuchillo táctico, mango de una persona con las manos pequeñas o normales le cabrían casi los cuatro dedos. Si lo adelantas en el pequeño regazo este que tiene aquí, entonces sí que se puede coger bien. Un gran cuchillo de secundario. Yo le he adaptado un cuero para meter el cinturón, ¿veis? Y el ferrocerio. Magnífico cuchillo. Vamos a sacar otro. Lo voy sacando aleatoriamente, Y luego, pues una vez que terminemos, pues ya pongo pot 7, pot, top 6, top lo que sea. Este es un cuchillete que me encanta. El Traveler. El Traveler cayó en mis manos, no sé si acordáis, hay un vídeo por ahí. Cayó en mis manos el hermano mayor. Me lo dejó mi colega Roger, que se lo regalaron y tal, o se lo regalé. No sé si se lo regalé yo o se lo regaló un amigo, no lo sé. Y lo tiene, me lo dejo para hacer una comparativa y es una pasada. Bueno, pues el pequeñito a mí me tiene loco. Fijaros, es discreto para llevarlo en el cinturón y demás. Es una pasada.
A mí es de los que tengo, de los que más me gusta. Y luego tiene un corte estupendo. Filo, es acero. Creo que es MOBA, ahora os digo. Me vais a perdonar, pero uno ya está cegateando. No, AN58, un acero muy característico de esto de Nieto. Y el vaciado es cóncavo. Tiene un almenado arriba y otro abajo para coger, quizás para ayudar a penetrar, porque no tiene mucha guarda. Y es de un también, una mano normal casi coge cuatro dedos, ¿eh? Si os adelantáis, lo mismo digo que el otro. Fantástico. También la funda es para diestros y ¡ay! Vaya, está a punto de pincharme. Para diestros y para zurdos, ¿vale? Yo lo llevo pues para diestro porque soy De diestro, diestro. no se van de casa. Este es mi muela, el muela Ibex. Mirad, mirad qué funda más bonita. Piel negra, baquetilla de 3 milímetros con su costilla, sus acabados, su cierre. La gomita esta se la puse yo para que al abrir, tengo que estirársela para que al abrir se quede hacia atrás. Abrís la funda y se vaya hacia atrás y no se corte porque cortan mucho estos cuchillos. También vaciado cóncavo, muy muy ancho, muy potente, con una buena espina. También tiene almenado en adelante y atrás para sujetar por el tema de penetración para que no se te vaya la mano para adelante, aunque este sí que tiene ahí como una dactilera para meter y sujetar. Este sí que es de cuatro dedos y acero 440 y muela. Es un cuchillo fantástico. También le he hecho muchas cositas y aguanta prácticamente de todo. También un cuchillo muy recomendable. El mango, bueno, no os he dicho, este es de abedul, como veis, y este es de Rosewood o algo así. Rosewood es. No se ve muy bien, parece negro, pero no es negro, tiene un tono rosa muy bonito, muy bonito. Este cuchillo lo encontré de casualidad en una tienda de estas de compraventa, baratísimo y jolín, muy buena compra. Sigamos. El mango es mi carta, verde. De lino parece, o de yute, no sé, o canvas verde con unos separadores en rojo. El Kudeman tiene unos acabados también fantásticos, ¿eh? Luego lleva su funda de Caides, muy sencilla. También lo venden con la funda en piel, pero bueno, yo consideré que este cuchillo, a ser de los pocos que sí se podría considerar de cuello, porque no pesa nada y es muy discreto. Ahora os enseñaré, tengo otro chiquitín, no sé si lo he traído, bueno, ahora lo veremos. Fantástico, fantástico cacharro. Bueno, le puse una arandela porque lo llevo colgado a veces en llaveros y tal. Y un poquito de, ya me conocéis, de madera de esta. Tea, vamos a llamarle. Buen cuchillo, también. Sigamos. No me traigo más. Ah, sí. Bueno, porque es casi de la misma hechura y la funda que llevaba este de Caidex, que no me gustaba mucho para este porque no lo pillaba muy bien, este sí, y se la he puesto al otro mientras que le termino una funda. Y a este pues le hice esta funda para llevarlo porte muy alto, ¿veis? Va en el cinturón muy alto, mirarlo, para que me gusta, este me gusta llevarlo al cinturón, pero me los hago altos pues para que lleva la camisa por fuera o la chaqueta, que no se vea el cuchillo, no me gusta. No me gusta hacer ostentación y que se note que llevo un cuchillo ni nada. Me gusta ser discreto, ¿no? Si la gente no se escandaliza. Luego te lo piden el cuchillo para todo, pero bueno. Bueno, la funda, bueno, ya la conocéis. Los que no conozcáis, yo hago funda de piel, para mí. Profesionalmente todavía no. Pero como sigue la cosa así, todo llegará. Bueno, a lo que iba. Funda de piel, hecha en casa. Casera, más que artesana, me gusta llamar casera, como dice mi amigo José Manuel. Buena baquetilla y demás, y me sirve para todo.
Y el cuchillo, pues es un bokeh, también con acero 440. Este, hay un vídeo, lo podéis buscar, de la serie Plus, creo que es de la serie Plus. Sí. ¿Veis? Es Boker, ahí lo en la cruz, pone de la serie Plus. Sabéis que Boker hace diferentes cuchillos, Boker Plus, el del arbolito, el del perrito, el de, ¿sabéis? Cada serie tiene su denominación. También pasadores, o sea, separadores rojos. Lleva una micarta negra muy, muy bonita. A ver si se pudiera ver. Este es un cuchillo que es muy bonito. Ya os digo, este me lo mandó, no sé si trueque o me lo regaló, no lo sé. El amigo Javier de Jaca. ¿Cómo estás? Vamos a seguir. A ver, cuatro. Oh. Otro cuchillín, es que cada uno tiene su cosa y su. Este es otro cuchillín que es que me encantan todos. Es que soy así. No puedo evitar. Este. Este es el. No sé si es Pecari o Picari. Siempre me confundo. Entonces lo voy a mirar. Pecari. El Muela Pecari. Es un cuchillo que me hizo trueque o me lo envió, no me digas eso porque ya a mis años ya la cabeza se me va. El amigo Claudio. El amigo Claudio me lo Me hice envió este tipo tipo. de fundas, tipo pistolera. Y entonces le puse este como antifaz para que sujetara sobre todo la parte, digamos, esta, para que el cuchillo no se fuera ni vamos, ni harto bien. Entonces, es que es lo que me gusta a mí. Y queda un conjunto muy, muy, muy bonito. Muy vaquero, muy, no sé cómo decir. Me gusta mucho el conjunto. También la funda la casera, hecha por mí. Creo que es la segunda o la tercera funda que hice, ya empezaba a coser, porque las primeras no les ponía los remaches y un buen pegamento de contacto y andando. Pero vamos, con la costura quedan infinitamente mejor. También muy discretito, también porte regular, alto, ¿eh? Lo llevas en el cinturón, casi no Vamos a sé. seguir. Si veis que me pongo posado, me lo decís y lo dejamos para otro día. Ah, no, broma. Bueno, de este poco que deciros, un BS9. El único BS9 que tenemos así utilitario o de cuello. Aunque bueno, este de cuello me gusta, este es más secundario que de cuello. Este por el color y la forma del puño, a semejanza de un. Este es la avispa. Se me olvida decirlo. La avispa de BS9. A este le va el Caides. También es muy bien sujeto, sin casi juego. Es un cuchillo que va muy bien. Luego sacamos el que lleva el amolado Scandi. Pero ya, para cortar madera ya eso está bien. Pero se tiene mucho más control. Yo los cuchillos o cóncavos o con filo plano parece que. Yo no sé si cortarán más o menos, pero se controla más el corte. No sé por la geometría, no sé por el ángulo. Es un cuchillo que está muy bien acabado también. Diseño de José Manuel, de Posturo también. Este fue lo diseñó él Sigamos. de. Bueno, tengo este que es, yo creo que el primer cuchillo secundario que tuve. Este lo tengo, yo que sé, los años, muchísimos. Es un cuchillo que pone Steel. No sé si es. Sé que es de alguna fábrica de. Y se llama. Es Skyway o algo así. Ahí, mirad, ahí lo pone. Y creo que es una copia. Luego he visto los colibrí de Muela. Y es el mismo cuchillo. Y además también se da un poquito de aire con el Pecari. La forma, ¿veis? Se da un aire. Y creo que es. Una copia, no sé si de esta fábrica, es una fábrica de Albacete, lleva madera de abedul, luego la han puesto como una piedra, bueno, latón, y luego la han puesto como una piedra de estas azules, ahora no me acuerdo cómo se llaman, y otra vez latón, y luego es de espiga completa y vaciado cóncavo, y tiene un corte exquisito, se fila muy bien, y creo que es de acero 440 también. Español.
Albacete, la funda típica de por aquí, la funda que se hace aquí normalmente, muy bonito. Pues este es, creo que es el primer cuchillo secundario que tengo. Tengo muchísimos años, muchísimo, no sabría decir. Me encanta. Vamos a ver, esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca. Creo que ya el último. A ver. A ver, no. Me quedan. Vamos a seguir. Bueno, este poco que deciros. El amigo. Sabéis que tuvo un erizo, lo cambié y luego me hice con el mapache y este ya no. Este no se va a ningún sitio. Este se queda conmigo. Mira qué cosa más bonita de cuchillo. Una pasada. Luego le hice un talío, esto como se llame, para el porte bajo. Pero vamos, fantástico. Lo suelo llevar. Si lo llevo en el cinturón, que no lo llevo mucho. Este me gusta llevar una mochila, es un poco más grandote que los demás. Pero vamos, fantástico. Es de lo mejorcito que tengo también. Todos, en realidad, todos. Porque ya os digo, han pasado por mis manos un montón de cuchillines y quieras que no me voy deshaciendo de ellos. Mira. ¿Se ve la diferencia? Fijaros. Es impresionante. También llevo una fundita de Kydex, muy mona, a la que le he puesto lo de la cruz que os digo. Lo puedes meter así o así, aunque este lo suelo llevar pues, metido en una bolsita, quién sabe. Estos son de estos de muy muy como el, ¿dónde está? El Kudeman. Es muy, ¿veis? Este tipo de como de uña, que va también para. Y este sí que lo utilizo como. Este es un cúter, como lo estoy diciendo, es un cúter. De rubí, con recubrimiento de titanio, un par de milímetros de ancho y me imagino. No pone el tipo de acero que es, pero bueno, algún acerete de estos, un 440, un 420, una cosa de estas que utiliza Rui. Pero que está muy bien. Mirad. Coger de aquí. Y el que llevo en la mochila haciéndole el uso de diario, el último que he adquirido. No le he hecho ninguna revisión, hablé hace una semana o dos, no sé cuándo subiré este vídeo, pero hace un par de semanas subí un vídeo enseñándolo un poquito y tal, y nada, es un acero, bueno, es un diseño muy, 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 muy similar al Izula, que es un cuchillo que me encanta, pero que le ha dado José Manuel pues su toque personal. Le ha hecho unas pequeñas variaciones que lo hacen, vamos, sobre todo el tema del mango y demás, lo hacen perfecto, perfecto. Sin conocernos personalmente, porque nos conocemos solamente por las redes y por teléfono, nos llamamos casi todos los días, ha conseguido, no sé, captar el concepto que tengo yo del cuchillo de complementario. Le ha dado una pátina oscura fantástica. Es un acero al carbono, un acero al carbono 8 CR12, creo, no me hagáis mucho caso, de no sé, unos, no sé lo que tendrá unos 15 centímetros totales de cuchillo, tendrá unos 5 o 6 de 6 de lo que es hoja, con 5 y pico de filo útil. Lleva un pequeño bisel y vaciado plano. Lo veis ahí aquí en el recazo, se nota sin mesa, ha hecho un par de tal, fantástico. Mirad. La pátina se la ha dado con un tinte que hay para aceros, para armas y demás, que creo que se llama Super Blue, y le da un color y un fantástico. La madera no lo sé, os lo pondré en el este. Es una madera considerada como preciosa.
es una madera preciosa, se utiliza para mucho, mucho para guitarras de primera calidad. Pues tiene una sonoridad por encima del palo rosa y está considerada como una de las maderas más consideradas, ¿eh? Bueno, algo así. Yo lo dejaré en los comentarios, ¿eh? Suele ser de este color, ¿eh? Mira qué cosa tiene, la veta negra completamente. Entonces ha elegido dos trozos que casan prácticamente idénticos, las dos manchitas esta. Ha tenido el gusto de ir buscando la madera hasta donde ha encontrado, ¿eh? Madera muy dura y muy apreciada en el mundo de la música y de las armas, ¿eh? Es muy bonita y muy agradecida. Esto le das con un poquito de fe. Ya nos vemos en un próximo y excitante vídeo. Espero que os haya gustado este top. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, top 10, ¿eh? Hemos conseguido 10 cuchillos. Ahora no veo el pequeñín del todo, ya no lo veo. Ahora lo buscaré, seguro que está por ahí abajo. Bueno amigos, lo dicho, nos vemos.